¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo Tejón. Estamos en esta ocasión en las Fiestas del Sol 2024, las más chilas, es el eslogan que están manejando en esta edición. Tenía rato, mi gente, que no venía a las Fiestas del Sol, ya tenía, ¿qué serán? Unos 3, 4 años, mi raza. Y creo que la última vez que vine no recorrí la feria, estuve en el área del Palenque solamente. Ya di un pequeño recorrido leve, lo que es la feria, y está, la neta, está perro, mi gente. Así es que los saludos, amigo Tejón. En esta ocasión es la primera vez que hacemos un video de este tipo con micrófono en mano, en un área concurrida. Si me pongo nervioso, mi raza, es mi primera vez. Así es que, mi gente, comenzamos. Hay varios pabellones nuevos, la chinesca, zona geek. Vamos a pasar el área de Periland, de mi buen amigo Emanuel, el tío Perico. Así es que vamos a ver qué tienen por ahí, mi raza. Vamos aquí entrando, parece ser que es área como de para tomarse fotos, mi raza. Esta área de Periland tiene varios spots para fotografía, video, la neta está curada. Obviamente todo pintado con pinturas El Perico, ¿sí o no, mi compa? Vamos para esta parte, tenemos aquí una zona de luces neones, luz negra para que brille los colores. Parece ser que esta pintura la está manejando el tío Perico, que brilla con la luz negra. Es como fluorescente, ¿no? Entonces seguimos por acá, mi raza, está bien chido, la neta, esta zona de... Quizás no se escuche mucho mi audio por la música, pero voy a seguir hablando, vamos a ver qué tal. Pásale para acá, mi compa. Detrás de cámara, mi compa Lenin, de Arte Baja, nos está haciendo el favor de acompañarnos. Miren nomás esta zona. Mi compa Manuel, de Tío Perico, hizo toda esta zona Periland, Periselfie se llama. Aquí tenemos una zona de cuadros, mi raza. Está chilo, la neta. Mucho arte. Mira, como los Beatles. Y tienen venta de camisetas. Mira, acá viene el tío Perico. Aquí está mi compa, el tío Perico. Mira nomás. Saludo, mi raza. Que no vino a salir porque vino el garaje del Tejón y... Ah, está recién casado, felicidades. Felicidades. Muchas felicidades, está recién casado, ¿eh? Vamos a seguir recorriendo el área. Tenemos cuadros, tenemos camisetas muy, muy originales. Esta me gustó, esta camiseta. Es la que el tío Perico traía cuando fue ahí al garaje del Tejón al podcast. Esta camiseta traía el tío Perico. Yo creo que la voy a comprar porque no me la regaló de mi compa, no quiso regalarme nada. Mira nomás, esta es para mujer. Tenemos una así como de caricatura. Tiene varios diseños, la neta está muy chila. Ahorita vamos a preguntar los precios. Muy perro, la neta. Síganme por acá, mi gente. Hola. Aquí está alguno de los precios. Las camisetas... $250, calcetas 80. La neta está muy bien los precios. Vamos a pasar por acá al final. Tenemos esta última. Ah, gracias, mira mi compa. Yo diciendo que no regalaba nada, ¿eh? Aquí está el tío Perico regalando un globo. Muchas gracias, Perico. Tenemos aquí el último, para esta última foto, para el recuerdo, mi gente, aquí en Periland. Seguimos visitando la feria, mi gente. Ya por último aquí en Periland, vamos a girar la ruleta a ver qué nos sacamos, mi raza. Ahí va. La giré leve porque si no, nunca va a terminar de dar vueltas. Nos sacamos. Gracias por participar. Y aquí tenemos por último este sillón, mi raza. Mira, está perro aquí para una fotillo. El garaje del Tejón, visitando aquí en la zona del tío Perico, aquí en la feria de las Fiestas del Sol 2024, las más chilas, mi raza. Miren allá el letrerito que está a tus espaldas, mi Lenin. Dice Mexicali, muy colorido. Vamos para allá. Ese también creo que es nuevo. Vamos a visitarlo por acá.
Miren nomás qué chilo se ve el letrero de Mexicali. Este, un muro así debería estar ahí en Centro Cívico, mi raza. Un muro así como este, colorido, nuevo, con letrero luminoso. Así deberían de poner ahí en Centro Cívico, en el área del ayuntamiento. La neta, qué perro se ve. Vamos empezando, ya muchas cosas nos han sorprendido, ¿eh? Muchas cosas nuevas que hay nos han sorprendido. Está muy renovada la feria. Así es que vamos al siguiente pabellón, que es el área geek. Así es que vamos, mi gente. Ahorita vamos a pasar por esta zona. Ya se nos fue personal del gobierno del estado. Aquí estaba, había policía, estaba un Razor. Tenemos aquí una unidad, de las unidades que dan miedo, mi gente, de verlas en la calle. Vamos para acá. Aquí hace rato, mi raza, hace rato aquí estaba mi compa, que le dicen La Virola, que dicen que me parezco a él. Por ahí le vamos a pasar un video. Me dan carrilla con este güey. Dicen que me parezco a él, no mames. Y sí es cierto, le voy a decir. Güey, dicen que me parezco a ti, güey, no mames. Y una foto, a ver, ustedes juzguen si me parezco o no me parezco a La Virola. La neta, me dieron carrilla con eso, me metí a su programa en vivo. Vamos a pasar aquí al área geek, hay un poco de ruido, mi gente. Igual voy a seguir hablando, pero pues para que chequen el área geek, qué es lo que hay. Tenemos aquí el de Volver al Futuro, artesanal. Esto está muy chilo. Tenemos un escenario también. Saliendo aquí de la zona geek, mi raza, es un ruidajo, hay música en vivo, rolitas así de videojuegos, la neta muy perro. Vamos a pasar al área de La Chinesca, que es nueva área también. Bueno, el año pasado estuvo, pero ahora la renovaron. Tenemos acá un pequeño escenario también con banda. Desconozco el nombre del escenario. Cada escenario tiene un nombre. Desconozco este, pero también está muy perro, muy completo. Hay un caballo bailador, vamos a verlo. No, acá está el ambiente, mi gente. Aquí en este escenario es el chilo. Donde hay banda, hay ambiente, mi raza. Mira nomás el caballo bailador. Aquí está la peda. Vamos a acercarnos un poco. Con cuidado, no le voy a dar una patada. Mira nomás. Ahora sí. No, hombre, mi raza, es un chorro de ambiente, es un ruidajo, no sé si me escuchen. Está muy perro el ambiente. Dan ganas de tomar, ganas de pisear. Todo eso está lleno de puestos para que tú adquieras recuerdos, los famosos llaveritos con la foto del compadre, artesanías mexicanas, comida, aguas, tortas. O sea, aquí hay de dónde escoger, mi raza. Vamos al área de La Chinesca, que es una de las nuevas áreas. Que por cierto, la serie del Caribe, sede en Mexicali, Baja California,
La neta va a estar bien perro. Aquí traemos la casaca oficial de Mexicali, mi raza. Serie del Caribe, no se lo pierdan. El próximo año en Mexicali ya está casi listo el estadio para que lo visiten. Va a estar muy perro. Esta área creo que es el área off-road que el año pasado comenzó. Por acá vemos que hay ambiente. Vamos a acercarnos por acá. Una disculpa si no me escucha mi raza. Oh, dieron como drift, dan vueltas y quemón de llanta y todo. Oh, tienen el carrito de shock grip, vamos a pasar a verlo. Carreras, tenemos shock grip, para que lo visiten ahí en Mexicali. Ah, de mi compa Cory, un saludo a mi compa Cory. Aquí está su sign exotic, para que le visiten su página también, de mi compa Cory. Y es que vamos al área de el que vende cobijas, ¿no? El compa que vende cobijas es el más famoso de la feria y aquí de las fiestas del sol Mexicali. Está todo lo que da la venta de cobijas ahorita. Para el que no lo conozca, el famoso cobijero de la feria, ahí lo tiene, mira. Está todo lo que da la venta ahorita, mi gente. La famosa cobija del tigre. El tigre triste en invierno. Un paquete especial para una persona abusada. No me pague 2,000, quien me paga. Ahí está pague el famoso compa de la feria. Quien me paga y 2,500, que te pague 1,200, sale. Así por todo, el montón. Ahora, señora abuela, se lo damos de una vez, ya para una persona abusada. Ahora, gente, aquí tiene, es famosísimo, mi raza. Se viene el frente frío. Aquí estamos con mi compa Cuapá. La neta, gran talento aquí Cachanilla. Mi compa se ha superado bien cabrón. Le está echando ganas, no solo él, sino por toda la ciudad. Mi compa, síganlo en sus redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Próximamente los videos, ahí los van a estar saliendo. Ahí todas las plataformas digitales va a estar disponible como @elcuapa. La neta, muy cabrón mi compa, tiene un chingo de talento, síganlo. Está haciendo música, ¿cómo le podríamos llamar? Ese estilo es nuevo de lo que habla, las palabras que dices. El estilo, el género, yo lo apadriné, es un folk tramontano. ¿Tramontano qué significa? Es el sonido que viene detrás de las montañas. Entonces, yo lo apadrino porque quiero que la gente también se dé cuenta que hay muchísimos géneros que se están creando aquí en esta tierra, aquí en Mexicali, y hay mucho talento local muy bueno. Así es. No, yo me considero fan de mi amigo. Aparte, somos vecinos, la neta. Jardines del Lago, nos conocemos de años. Ahora últimamente hemos coincidido más por redes sociales y nos hemos encontrado ahí en el barrio. La neta, muchas gracias mi compa por esa música, por esas letras. Tú te vas y te conectas con la naturaleza para escribir todo eso que haces, ¿no? Sí, claro, la naturaleza, la biodiversidad, porque Mexicali es un valle, es un oasis y hay que darle valor a eso. Recordemos que no somos varilla, concreto, cemento. Entonces, estos espacios es muy importante que para los próximos eventos pongan árboles, que pongan mezquites, pongan palo verdes, que den más oxígeno a la gente para seguir viviendo y disfrutando también de esto y conocer más nuestras, que dicen orillas, pero la verdad no son las orillas, esto es nuestra tierra, ¿sabes? Esto es lo que nos hace estar aquí vivo. Así es, compa. No, pues muchas gracias. Gracias por la entrevista, la neta. Y esperemos estar haciendo colaboración. La neta. Estoy esperando el podcast. El podcast próximamente. Cuando quieras, ahí estoy. Próximamente. Estuvo en la Isla de las Estrellas. Ahí vamos a estar. Vamos a estar pasando unas imágenes de la actuación de mi compa en la Isla de las Estrellas. Un éxito. La gente, cuando empezaste a mencionar Mexicali, La Rumorosa, San Felipe, Tecate, la raza se encendió. Así es que para que lo sigan, mi raza, y vamos a estar pasando la actuación de mi compa ahí en la isla. Muchas gracias. Gracias, carnal. Éxito en el programa. Este, mi raza, lo que tenemos aquí en mis espaldas, es un reconocimiento, un altar a mi compa Aníbal. Aquí está su vehículo todo terreno, el famoso Zarape. Y ahí tenemos su foto de mi compa Aníbal. Un gran
talento, Cachanilla, en el mundo del fuera de camino. Aníbal López y su número, este es el auto que él corría, con el que él se divertía. Desgraciadamente tuvo un accidente relacionado con el mundo del automovilismo, motos y todo eso. Desgraciadamente se nos fue muy joven, pero aquí está un pequeño altar aquí en la feria de las fiestas del Sol 2024. Y pues con esto seguimos, mi raza, vamos al área de La Chinesca ahora sí. Estamos en el área de La Chinesca, mi raza, por fin. Tenemos el barrio chino. Ya ando quedando afónico, Es que hay mucha música por todos lados, hay mucho ruido. Es para aprender a la raza aquí en la feria, por eso hay tanto ruido. Tenemos el área del barrio chino en La Chinesca. Aquí puedes venir, pedir tu cerveza, comer. Ahí... Ah, qué letrero, qué perro está, Letrero del barrio chino. Hecho en Neon Flex. Tenemos aquí un restaurante chino, Golden Ramen. Tenemos sopa ramen, muy famosas. Cerveza, sodas. Aquí hacen un baile, el baile chino, se le llaman, creo, que es con los dragones danzantes. Un baile muy famoso, mi raza. Acá tenemos también el área de recuerdos, souvenirs de La Chinesca. Están bien chilas las camisetas, la neta. Muy fregonas, muy bien hechas. Tenemos muchos souvenirs del barrio de La Chinesca para que vengan, muy accesibles. También para que acudan al barrio de La Chinesca, único en todo México, en todo el mundo, yo creo. Un barrio totalmente antiguo, con túneles. Está ahí, aquí en Mexicali, en la zona centro, para que vayan y los visiten. Y qué chilas están las gorras, Muy fregona las gorras. ¿Qué precio tiene esta, por ejemplo? El precio de 250. 250. Igual todas, ¿no? Sí, cualquier diseño o color. Está bien, bien, bien fregonas. Me gustó la de la cajita de comida china. A ver si te regresamos por una, mi raza. A ver si alcanzamos. Seguimos por acá. Mucha gente. Hoy estamos a 10 de octubre, mi raza. Hay mucha gente, ya está casi a punto de terminarse la feria. Es día jueves 10 de octubre, el día de hoy, del 2024. Tenemos este especie de dragón. Está hecho en metal. Está muy fregón. Lo hicieron Diseño Industrial Mexicali 686 Valentín. El dragón de oro se llama, y es de puro metal, aluminio y metal. Y pues esto fue el área de La Chinesca. Esto es lo que hay aquí, mi raza, para que lo visiten. El pabellón de La Chinesca, mi gente. Vamos a seguir recorriendo la feria. Síganme. Vamos a entrar al área de los juegos mecánicos, muy famosos, mi raza. Los juegos mecánicos han dado mucho de qué hablar aquí en esta feria de las fiestas del sol, por varios incidentes que ha habido, no nomás aquí en Mexicali, en todas partes de la República Mexicana. Así es que vamos a pasar, mi raza, al área de los juegos mecánicos. Síganme. Vamos entrando aquí al área de juegos mecánicos, mi raza. Para ver qué juegos mecánicos hay ahora. No sé, podríamos subirnos a uno, ¿no, Milenín? A la Rueda de la Fortuna. Ahí está la Rueda de la Fortuna, la Big Wheel, la gran llanta, la gran rueda. Aquí en esta edición de la Fiesta del Sol 2024, el área de juegos mecánicos, tenemos tres ruedas de la fortuna, tenemos aquel juego que está demasiado fuerte, hay muchos juegos fuertes, donde baila la famosa monja, y también tiene este tipo de juegos de azar, que no estoy muy, muy de acuerdo que los pongan en las ferias. Ahí el ayuntamiento tendría que tomar más vista en ese tipo de atracciones. Porque hace poco hubo una controversia de este tipo de juegos de azar, en donde estafaron a una persona
y no le dieron su premio, luego lo querían sobornar con una cantidad para que se callara. Al fin de cuentas, esta persona se fue hasta la fiscalía. O sea, tienen que tener ojo ahí, gente que organiza las ferias, para evitar este tipo de atracciones, que son los juegos de azar, en donde hay dinero de por medio. Entonces, hay varios juegos así de dinero de por medio, algunos altos, otros bajos, pero sí, hay que tener cuidado, mi gente. No, yo les recomiendo que no participen en ese tipo de juegos de azar. Seguimos. ¿Están haciendo fila? No. A ver, mi raza, le vamos a pegar un fregazo a este Ultra Boxing. A ver, para medir la fuerza que traigo el día de hoy. Angatu le dio 441, muy buen golpe. Vamos a ver cuánto logro acumular yo. Ya me estoy preparando para pegarle. Buen golpe, ese sí lo va a superar. 579, 580. Es más, no sé si traigo monedas para echarle. Ah, pero mi compa, ¿cuánto cuesta? ¿Eh? 1.30 y 2 por 50. 2 por 50. Híjole, yo creo que lo va a pegar 2, porque la primera sí le va a fallar. 2 golpes, ¿va? Arre. 50 pesos. 50 pesos, 2 golpes, mi raza. Nunca me había costado tan caro pegarle a alguien. Está carito, pero vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos gente que está viendo a ver cómo le voy. Cuéntame el micrófono, mi Lenin. Para pelear, así es que vamos a ver. ¿Saben qué? La neta, 300 y pico es el máximo tiro. Sé que lo he llegado más alto en el Imagínate Así. Aquí hay truco, mi raza, para que te enganches y para que la gente te diga ahí, está bien zarra, y le sigas echando dinero. 50 pesos, dos golpes. Vamos a seguir por acá, mi raza. Hasta su dedo. Aquí estamos con un camarada aquí. ¿De dónde eres, compa? Soy de el Centro California. Del Centro California. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, mi compa Dani, del Centro California. ¿Cómo te pareció la feria este año? No sé si cada año vienes. Sí, sí, se me hizo un poco más chica. Ah, ¿sí? Se me hizo un poco más chica, especialmente allá en el área de los conciertos. Okay. Pero a lo mejor siento porque está bien lleno. Porque okay. Está lleno, se me hizo más... Simón. Pero... Está bien, me gustó mucho el ambiente. Sí, está chilo. La segunda vez que vengo este año. Este año, dos veces. ¿Y el año pasado? El año pasado vine como dos veces también. ¿Dos veces? Sí. Mi amigo viene ahí con su novia. Vergüenza. Pero sí, me gustó muy bien. Me quiero subir a los juegos, pero miedo tienen los camaradas. Neta, ¿cuál te quieres subir? A este aquí. ¿A este? Me subí a este, carnal, y la neta... Hombre, la rueda de la fortuna. ¿De la rueda de la fortuna? Sí, ah, pues ahorita me voy a subir para grabar. ¿Qué tal? Algo bien, no, mejor súbete aquello. No, a eso va a subir, a ver qué show. No, pues qué fregón, mi compa. Que viene aquí para Mexicali y mucha suerte. Diviértanse. Ándale. Aquí tenemos el área de la Casa del Terror, mi raza. La famosísima Casa del Terror. Puta, cómo me da miedo esta madre de morrillo. Porque no se ve nada. Y son puros monos acá, como mecánicos. No hay gente disfrazada, pero en la nueva sí hay gente disfrazada. A ver si ahorita vamos para allá. Vente, mi Lenin. Vamos a entrar a la famosísima Casa del Terror aquí en las Fiestas del Sol. ¿Por dónde le pasamos?
por ahí, van a salir por este lado. Ok. Vente, mi Lenin, no te da miedo, mi Lenin. Nos dejaron pasar a la Casa del Terror. La famosísima Casa del Terror, no sé si se vaya a ver. Es un túnel. No le saque, mi Lenin. No le saque. No sabemos con qué nos vamos a topar, mi raza. Es la casa original, la famosísima. Desde hace 30 años, mi raza, esta Casa del Terror. No se ve nada. Se ven muchas luces, mucho flash. La madre. Aquí hay un... Ah, no mames. ¿Qué pedo? Abajo. Okay. Es para abajo, mi Lenin. Sí, sí está de... Sí, chinga tu madre. Sí está de terror esta madre. No se ve nada, la neta. No se ve nada. Aquí hay un escalón, mi Lenin. ¡Ay, cabrón! Hay un escalón. Y seguimos por acá. No sé por dónde. Ah, ok. Venga, su madre. No se ve nada, la neta, ¿no, hombre? Mira la famosa monja. Acá está la famosa monja. Ya. Ahí está, seguimos, mi raza. Ah, miren, este es un efecto acá. Está una momia ahí abajo. Ah, la madre, mi raza. Sí da miedo, no se ve nada, absolutamente nada. Seguimos caminando por aquí. Hijo de su madre, mi raza. Sí está de miedo. No se ve nada, mi raza. Seguimos, aquí está la... Venga, su madre, la salida. Está bien chilo. Está muy perro. Muchas gracias, gracias. Un saludo aquí para mi amiga de aquí de la Casa del Terror, que nos atendió aquí con... Nos atendió bien chilo, la neta. Y seguimos aquí por la feria, mi raza. Una experiencia única esta de la Casa del Terror, mi raza. Hijo de su madre. Subir al juego más fuerte, mi raza, para que estén pendientes de cómo va a estar, ¿eh? No vayan a sacar las manos, ¿eh? Ah, ok. Hecho. No, que no saquen las manos. Ajá. Gracias. Gracias. No saquen las manos, Lenin, ni nada. Yo te detengo este. Mi raza, pues aquí despedimos el video del Tejón, el garage del Tejón en las Fiestas del Sol 2024, las más chilas. Sí están chilas, mi raza, la neta. Nos trataron muy bien, no hubo contratiempos. Muchas gracias a mi compa de Arte Baja por colaborar conmigo en este video, a mi compa Lenin en la cámara, a los otros camaradas que se quedaron allá en el concierto. La neta que muy buenas atenciones. Y pues aquí terminamos el video, arriba de la rueda de la fortuna, porque la vida, mi raza, es una fortuna. Entonces, muchas gracias, mi gente, por seguir compartiendo mi contenido, por ver mi contenido también en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, en todas las plataformas. Con razón nos dijeron que no sacáramos las manos porque pasan unas llantitas ahí. ¡Ay, güey, eh! ¡Ay, güey! Así es que mi raza, si se suben a la rueda de las fortunas, no sé, tenía años que no me subía una. No saquen las manos, por lo menos en aquí en las Fiestas del Sol. Es peligroso. Allá a mis espaldas está la Isla de las Estrellas. Tenemos bastantes atracciones aquí en las Fiestas del Sol. Dónde pistear, dónde comer, lo que quieras. Ahorita empezamos con un café, mi compa Lenin y yo. Ahorita a ver si agarramos una cervecita para, pues, terminando el video. Es cansado, mi raza, hacer un video de estos. Espero valoren el contenido de su compa Tejón. Y nos estamos viendo, mi raza. Lo mejor.